Bueno, chicos, el Museo Numba Charaba, el Parque Estancia también se suman a lo que es esta semana del acceso abierto. ¿En qué consiste? La Semana del Acceso Abierto es una actividad internacional que se enuncia cada año respecto de una forma de entender el conocimiento. Todas las instituciones que producen conocimiento científico discuten o presentan una idea respecto de cómo lo entienden el conocimiento, para quién es el conocimiento, qué beneficio social tiene investigar, conocer. Y bueno, en el caso de nuestro museo, donde hay un equipo grande de investigadores mirando no solo los objetos que se custodian, preservan y exhiben aquí en el museo, sino también el territorio. Entonces, por primera vez decidimos adherir a esta Semana Internacional del Acceso Abierto, mostrando una experiencia que es la que llevamos adelante ya en este segundo año con la comunidad originaria Parabachasca. Bien. Bueno, ¿y qué importancia tiene para ustedes sumarse a esta semana? Bueno, la importancia tiene que ver con mostrar alternativas y posturas acerca de las maneras de producción, pero sobre todo de distribución de los conocimientos que producen diversas instituciones. En este caso, y muchas veces, se concibe que la idea de museo tiene que ver con la preservación, con el cuidado, también con el estudio y exhibición de objetos valiosos. Eso desde ya que es muy cierto en el caso del Museo Numba Charaba, pero no acaba en las materias alrededor de los objetos sus propósitos, sus objetivos. Buena parte de los objetivos también se vinculan al patrimonio o al legado ancestral de los pueblos originarios distribuido por los territorios. En ese sentido, desde el museo se investigan y se problematizan cuestiones que tienen que ver con el patrimonio arqueológico en el sur del Valle de Punilla, pero también en general en la región serrana de Córdoba. En ese sentido, hemos elegido para esta semana de acceso abierto transmitir a través de una campaña digital las distintas etapas, objetivos y también resultados de un trabajo colaborativo realizado en conjunto con la comunidad originaria Parabachasca de la zona de Altagracia y localidades cercanas, con quienes estamos trabajando desde hace casi 2 años en el registro de sus bienes arqueológicos del pasado originario. Ese registro tiene que ver o da posibilidades para la creación o la producción de nuevos conocimientos científicos e históricos, pero también insumos para las políticas que apunten al cuidado de estos bienes y para los procesos de autoidentificación y de reconstrucción de la memoria que se van dando estos pueblos con respecto a su pasado. Es importante invitar a los vecinos, ¿no?, que conozcan este trabajo. Es importante invitarlos, los esperamos siempre aquí en el Parque Estancia La Quinta, tanto en las dos exposiciones que tenemos, Quisquizacate y Cuerpos de Barro, una exposición permanente y otra temporaria, y en el sitio arqueológico aquí donde estamos ahora en este mismo momento. Este espacio cuenta la historia más profunda de nuestra ciudad. Conocer lo que hay debajo de la tierra, lo que la tierra cuenta, el mensaje que la tierra guarda, es anclar en una identidad más profunda. No tenemos solo 100 años, como Estado Nacional no tenemos solo 200 años. Tenemos una historia mucho más profunda. El trabajo que hemos hecho con la comunidad Parabachasca es solo un ejemplo de cómo mirar el territorio, cómo encontrar esas marcas sutiles o no tanto, pero sí invisibilizadas muchas veces, que se trata ni más ni menos que de monumentos antiguos que tal vez tienen 1.000 años, tal vez 2.000, 3.000, tal vez 5.000 años, 8.000 años o 11.000 años. Bueno, esa información nos la da la arqueología. Lo que en esta semana del acceso abierto proponemos es ver para qué sirve el conocimiento, o sea, preguntarnos esto como sociedad, preguntarnos qué herramientas permite la arqueología y la historia para la construcción de las identidades, cómo se construye conocimiento y en este caso cartografías sociales desde la disciplina de la arqueología, que de alguna manera es arqueología pública, cómo vi nos vinculamos con la historia desde lo subjetivo. ¿En qué horario pueden los vecinos visitar el Parque Estancia?
El Parque Estancia está abierto todos los días, de lunes a lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y hay visitas guiadas.